Hace muchos, pero muchos años, nuestro planeta no giraba como ahora alrededor de un único sol. Habían 8 soles que iluminaban con toda su grandeza. Como te puedes imaginar, el calor y la luz eran tan intensos que hacían casi insoportable la vida en la Tierra. A los humanos les resultaba muy difícil cultivar porque casi todos los mares, ríos y lagos se habían evaporado, dejando los campos completamente secos. Los animales ya no encontraban árboles donde refugiarse ni pasto que comer. La escasez de alimento y agua eran tan grandes que nuestro maravilloso planeta azul se estaba convirtiendo en un planeta desértico. Un día, un grupo de hombres decidieron cambiar la situación. 8 soles iluminando y calentando la Tierra eran demasiados. Hablaron durante largo rato sobre cómo poner fin a esta terrible situación y llegaron a la conclusión de que lo mejor era asustar a 7 soles y quedarse solamente con uno. Llamaron al arquero más hábil del poblado para que disparara a los soles y se escondieran para siempre. El arquero entonces escogió las 7 flechas más afiladas que tenía y subió a lo alto de la montaña. Tensó el arco y afinó la puntería y disparó al primer sol. El brillante astro, al recibir el impacto, se acobardó y se escondió para siempre. Después hizo lo mismo con el segundo, con el tercero, con el cuarto, con el quinto, con el sexto y con el séptimo sol. Pero algo sucedió. El octavo sol, al ver lo que estaba ocurriendo, tuvo miedo y decidió desaparecerse del cielo antes de que una de esas flechas puntiagudas le hiriera. Los hombres del poblado se abrazaron aterrorizados y se pusieron a llorar sin dejar de mirar el firmamento. No podían vivir sin el octavo sol. Se juntaron de nuevo a deliberar porque la situación era crítica. Alguien dijo que quizás si el sol escuchaba la llamada de auxilio de los animales, sentiría pena y volvería. Como era de esperar, los animales comprendieron la necesidad de colaborar y subieron a la montaña para intentar llamar al sol. Una vaca murió. Un elefante vomitó. Un tigre rugió. Un caballo relinchó. Cada uno fue llamando al sol con toda su fuerza, pero no se consiguió nada. El sol estaba tan asustado que se negaba a relinchar. Cuando ya habían perdido toda esperanza, llegó un pequeño gallo decidido a ayudar. Y envuelto en la penumbra, sacudió las plumas, estiró el cuello y comenzó a cantar con toda su fuerza. El kikiriki del animalito retumbó en el espacio y llegó a oídos del octavo sol. La gran estrella sintió mucha ternura y entonces comprendió que no tenía nada que temer. Y así fue como el hermoso e increíble sol comenzó a salir a lo lejos ante la mirada atónita de todos los seres vivos. La luz se extendió hasta el último rincón y los campos florecieron de golpe con la repentina primavera. Desde entonces, y gracias a su hazaña, el gallo tiene el honor de despertar con su canto al sol cada mañana. Por si acaso se queda dormido.